Todo depende. Si es que ellas mantienen los ojos cerraditos y limpios, no hay problema en esperar que abran los ojos después. Si es que tienen los ojos cerrados, pero además empiezan a generar una gran cantidad de secreciones, mucosas, sobre todo si es que tienen colores amarillos o verdes, es de preocuparse y es mejor empezar un tratamiento o que los vea alguien y empezar algún tipo de tratamiento, porque en estos periodos, en general, el nacimiento, la gestación, el nacimiento y la lactancia, para la madre, de todas maneras, físicamente es un periodo de estrés y su inmunidad va a estar más baja y pueden presentarse sobre todo enfermedades que pueden ser crónicas, como las enfermedades respiratorias, entre ellas el calicivirus, el herpesvirus, que pueden generar problemas oculares. Entonces, depende mucho del tipo de mantener los ojos cerrados.